Actualidad en citas. Bueno, y tenemos el gusto de estar en comunicación con nuestro, vamos a decirle, nuestro asesor de legales acá en citas, que es nuestro querido Alfredo Vítolo. Él es abogado, profesor de Derecho Constitucional y explica como pocos las cosas complejas de las leyes que rigen nuestro país. Bienvenido, Alfredo, a Citas de Radio. Soy Elisa, ¿cómo estás? Gracias, Elisa. ¿Qué tal? Es un gusto estar de vuelta con ustedes, como digo, siempre virtualmente. Alfredo, bueno, casi se nos escapa de nuestro radar, pero es algo importante que me imagino que toda la gente de, digamos, de tu rubro debe estar mirando con mucha atención, que está por vencer en 10 días el plazo de que dio la Corte Suprema de Justicia para que se modifique el Consejo de la Magistratura. ¿Querés explicarnos cuál es la importancia de esto para la gente, el ciudadano de a pie? Dale, vamos a tratar. Es un tema que tiene alguna complejidad, pero vamos a tratar de hacerlo simple. A ver, nuestra Constitución en 1853 estableció que a los jueces los elegía el presidente con acuerdo del Senado. Esto sigue el modelo norteamericano, en donde los jueces iban a ser nombrados por la política, porque en definitiva tienen el rol del control de constitucionalidad, pero hecha la ley, hecha la trampa. Históricamente esto sirvió para que la política se aprovechase de esta circunstancia y nombrase jueces amigos. Para hacerla fácil, recordemos que Martín Fierro hablaba, ¿no? El viejo Vizcacha le decía a Martín Fierro que era bueno hacerse amigo del juez. Entonces, esto en la década del 90 entró en una crisis muy fuerte y en un momento en donde se discutía si los jueces realmente eran o no independientes o si respondían a los poderes políticos de turno, la reforma del 94 creó, tomando el modelo europeo, al Consejo de la Magistratura como el órgano encargado, entre las dos funciones principales, la de seleccionar las ternas de candidatos para ser jueces y iniciar el proceso de remoción o de destitución por incumplimiento de funciones. Bien. Y se estableció un mecanismo que, por falta de acuerdos políticos, quedó en líneas generales trazado con trazo grueso, dejando a la ley que lo regulara, en donde tenían que estar formados por abogados, por jueces y por políticos. Este era un poco el diseño, y por académicos también. El diseño, pero en una forma equilibrada, de modo tal que ninguno tuviera un predominio. Mantener la política, porque en definitiva eso le daba legitimidad democrática a los jueces, sí. Pero reducir el impacto de la política de modo tal que los jueces no le debieran nada a la política y no se sintieran obligados a ayudarlos. Y así fue que se puso la Constitución, el Consejo de la Magistratura, y cuando llegó el momento de dictar las leyes, empezaron los tironeos de ver cómo se acomodaba. Se logró un primer acuerdo en el año 99, que armó un consejo de 20 miembros, bastante equilibrado, no era el ideal, y que funcionó bastante bien hasta que llegaron los momentos de la llamada democratización de la justicia, a mitad del gobierno de Cristina Kirchner, en donde se modificó la ley del Consejo, incrementando fuertemente la composición de la política. Ajá. Esto llevó a que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires plantease una acción judicial pidiendo la invalidez de esta reforma, que fue la que la Corte Suprema, después de muchas vueltas, y esto también es un tema que lamentablemente hay que marcar, sí. A fines del año pasado resolvió que tenía razón el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y que la composición que había dado la ley del año 2006 era inválida. O sea que en el 2021, perdón, Alfredo, déjame recapitular para irte siguiendo la historia. O sea que en diciembre del 2021, recién ahí, la Corte Suprema de Justicia dijo que lo que había pasado en 2006 estaba mal. Exactamente. O sea, acá hay un problema, ¿eh? Esto es, desde ya que es un tema. ¿Por qué? Porque el expediente duró, entre otras cosas, 6 años en la Corte. Claro. Esto es un tema para amar. Pero bueno, pero lo cierto es que el caso estaba planteado, o sea, desde el 2006. Y en algún momento había que dictar la ley. Y la ley y la sentencia declaró que, efectivamente, como planteaba el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la ley era inconstitucional. Entonces dijo, bueno, tenemos acá dos alternativas. La primera alternativa es, señores, se van todos a su casa y la ley es inconstitucional. Y hasta que no se dicte una nueva ley, no hacemos nada. Pero como esto no puede pasar, porque el no puede quedar sin funcionamiento, estableció un mecanismo. Le dijo, señores, en 120 días, o el Congreso dicta una ley nueva, o ustedes integran al Consejo actual la gente que falta para seguir con la ley que estaba vigente antes de que se había
de que se dictara la ley que se acabamos de declarar inválida. Perfecto. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy, de hecho, los abogados de todo el país estamos votando para elegir las abogadas que van a integrarse al Consejo de la Magistratura para completar la integración si es que no hubiera ley antes del 15 de abril. O sea que ustedes están votando por esos lugares para que se completen, digamos. Exactamente, por las dudas. De hecho, es una elección por las dudas, porque si hubiera ley, la elección de hoy no sirve para nada. Y, digamos, y las candidatas que ustedes pueden votar, ¿cómo llegan a ese lugar? ¿Por concurso o por mérito? O... No, las candidatas las proponen, compiten en todo el país dos listas. Sí. Una lista, las dos son mujeres porque los hoy consejeros son varones en el claustro de abogados. Lo mismo pasa con los jueces, porque van a ser juezas las candidatas. Hay que agregar dos consejeras abogadas y una consejera jueza. Ajá. Hoy votan los abogados de todo el país. El jueves y el viernes creo que votan los jueces de todo el país para elegir a los representantes. Y son abogadas que se presentan, hay dos listas. En este caso, una es la decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, y la otra es una abogada que es tributarista, que es Jimena de la Torre, que fue número 2 de la FIP. Ajá. O sea, son dos abogados que van por los abogados de todo el país. Claro. Una representa del interior, otra de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Bien. No, teniendo en cuenta de que esta ley se había modificado en el 2006... y que ahora quien está en funciones es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, me imagino que el gobierno está intentando digamos, sacar una nueva ley, o cómo está haciendo para trabar este proceso. No, ante cuando dictó la sentencia a la Corte, el gobierno fue muy crítico con la sentencia, diciendo que se estaban metiendo, que era un golpe de Estado, lo cual es un disparate, pero esa es otra historia. Lo cierto es que el presidente presentó un proyecto de ley en enero para que fuera tratado por el Senado en el mes de febrero en extraordinarias. Uh-huh. El Senado no lo trató. De hecho, la vicepresidenta no convocó a sesiones para tratarlo. Y recién se pudo tratar hace unos días, en donde la Comisión de Asuntos Constitucionales trató dos proyectos. El proyecto llegado del Poder Ejecutivo, que establece un consejo con una composición determinada, sí, y el proyecto que presentó unificado la oposición, que obtuvo la primera minoría. Y estos dos proyectos estarían llevándose al plenario del Senado en la sesión que se convocó para pasado mañana. Ajá. ¿Qué pasó en esta sesión? Hubo un problema. La ley, la Constitución dice que para aprobarse la nueva ley del Consejo de la Magistratura, a diferencia de las leyes ordinarias, se requiere una mayoría agravada del total de los miembros del Congreso. O sea, se requiere mayoría absoluta de los senadores, del total de senadores. Claro, no la mitad más. No mayoría simple. Con lo cual se requería más de la mitad de los senadores votando a favor. El oficialismo no conseguía los votos y terminó negociando con el bloque del senador Beretilnek de Río Negro para meter algunos cambios que serían puestos en la sesión del jueves, proyectos que se conocen por trascendidos, pero no está firme qué es lo que va a pasar, y de hecho no se sabe qué es lo que va a salir de esa sesión. Si se aprobase en el Senado, queda una semana para tratarlo en la Cámara de Diputados. Es prácticamente imposible que esto ocurra por los tiempos físicos, simplemente. Pensemos que hoy es 5 y la semana que viene es una semana corta. Así que Semana Santa. Claro, se ve muy difícil de que el Congreso pueda tener una ley en este punto, porque además lo cierto es que parecería que el proyecto del gobierno no cuenta con la mayoría de 129 votos favorables que se requieren para ser aprobado. Y tampoco ha aparecido de parte del gobierno la idea de negociar con la oposición ningún cambio. Con lo cual estamos en una situación que es bastante complicada, porque a mí lo que me preocupa es la falta de negociación política, porque lo cierto es que una ley tan importante como la del Consejo de la Magistratura es muy peligroso que salga con el voto de la mayoría circunstancial, sea de un lado, sea del otro, esto no importa. Se requieren acuerdos de fondo, porque si no vamos a estar que cuando cambie el gobierno va a cambiar también la composición, y esto está muy mal. Claro, se tiene que hablar para acordar, porque es algo como superador de una época, ¿o no?
Claro, esto va más allá de si soy de tal partido o del otro, ¿no? Si es de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. Acá tenemos que crear una justicia que sea realmente independiente, que funcione bien, que le dé soluciones a los ciudadanos. Es cierto que la justicia federal, que es de la que estamos hablando, no es la que le afecta el día a día a los habitantes, porque acá no estamos hablando ni del juez que hace la ejecución de los cheques, ni el desalojo, ni el divorcio. Estamos hablando de los jueces federales, pero que trabajan temas que, si bien no nos tocan tan directamente, nos tocan indirectamente, porque trabajan contrabando, corrupción, trata de personas, temas que son temas más complejos y que, insisto, como no nos tocan tan directamente, pero impactan en el día a día y en la calidad de la República, ¿no? O sea, son todos los temas que hace que a veces la justicia tenga tan mala imagen a nivel como trazar poder equilibrante, ¿no? Y sí, es que es además el poder que tiene que controlar el funcionamiento del poder, ¿no? De que no se pasen de rosca. Claro. Es el poder que abrió las escuelas. Claro, exactamente. O sea, nos recontra impacta, Alfredo, nos recontra impacta nuestro día a día, justamente. En la pandemia nos hemos dado cuenta un poco de esa importancia, ¿no? Nos impacta un montón, tal cual. Bueno, ¿y qué pasaría si no sucede, o sea, si no sale la ley? ¿Qué es lo que pasaría por default, digamos, en ese plazo? Si no hay ley el 15 de abril, el Congreso debería entrar en modo 1999. Esto significa que deberían incorporarse los nuevos los candidatos que faltaban y empezar a funcionar con la composición del año 99. Pero esto también plantea unos problemas. ¿Por qué? Porque si bien los abogados hoy están votando para completar esa elección, los jueces lo están haciendo a fin de la semana. Quedan pendientes, los académicos lo hacen la semana próxima. Los componentes de la política han entrado también en crisis. ¿Por qué? Porque según la ley, estos candidatos son diputados y senadores que los tiene que nombrar la presidencia de cada Cámara. Lo tiene que nombrar Cristina Fernández y lo tiene que nombrar Sergio Massa, a propuesta de los bloques minoritarios. Y acá empezó una discusión política muy fuerte si corresponde considerar los bloques como bloques o los interbloques, o sea, si el PRO y el radicalismo son dos bloques distintos, o es el bloque de Juntos por el Cambio, y lo mismo con los peronistas, porque esto determinaría quién tiene la posibilidad de nombrar al candidato. Claro. Con lo cual, lo que también puede pasar es que no haya candidatos de la política para sumarse. Y esto abre una puerta complicada. ¿Por qué? Porque una lectura lineal del fallo de la Corte dice que el Consejo no podría entrar a funcionar hasta que no se integren todos los que faltan. Con lo cual, si el Senado o la Cámara de Diputados no nombrara a los representantes, podría encontrarse con que al no incorporarse ellos, el Consejo quedaría paralizado. Yo tengo una interpretación diferente. Yo creo que acá la idea es no puede quedar paralizado por el capricho de un poder. Claro. Con lo cual creo que acá debería entrar a funcionar. El otro agravante es que el presidente de la Corte, a partir del 15 de abril, pasaría a ser el presidente del Consejo. Un tema que en este momento al gobierno es que le preocupa mucho. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto, pero es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta las causas importantes abiertas relacionadas al tema de la corrupción que sobrevuelan, ¿no?, el Poder Ejecutivo actual. Sí, tengamos en cuenta que el Consejo, la incidencia que tiene en las causas de corrupción también es indirecta. En las que están actualmente en juego tiene que ver con aquellos juzgados que están vacantes, en donde se podría llegar a nombrar a jueces más o menos amigos del poder. Claro. Pero por lo contrario, lo demás, los expedientes podrían continuar funcionando, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad que entendí todo, Alfredo. Espero que la gente también, bueno, pero muy muy claro con toda la explicación. Ojalá. Muchísimas gracias, Alfredo, por estos minutos. No, la gracias verdad a ustedes cuando quieran para juntarnos y seguir charlando. Estaremos atentos a lo que suceda. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y así pasaba el abogado Alfredo Vítolo explicándonos un poco de estas cosas que están sucediendo. Actualidad en citas. ¿Se sintieron desafiadas con esta entrevista, chicas? Yo tomé apuntes, mirá. Bueno, espero que la audiencia también.